Muy buenos días para cada uno en el nombre de Jesucristo. Deseo que estén bendecidos, llenos de fe y esperanza y les invito a presentarnos en oración. Padre de amor, Dios de misericordias, delante de ti arrepentida, pido el perdón de mis pecados en el nombre de Jesucristo. Limpia mis culpas y escucha la plegaria. Agradecidos por la vida, la salud y el amanecer. Permite, Dios mío, que comenzando por la dirección de tu iglesia, todos tus hijos, todos los que buscan cada mañana tu rostro, puedan sentir tu presencia, tu dirección en toda decisión, en todo acto, puedan ver tu gloria, fe y esperanza. No falten los corazones, el enfermo, el triste, el abatido, vea tu gloria y todo propósito y proyecto de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, de nuestra dirección, sean de acuerdo a tu voluntad. Cuida de su salud y de todas sus necesidades. Y todo tu pueblo, donde esté un adorador, la bendición, la gracia le acompañe. El huérfano, la viuda, el pobre y el necesitado, el que va a su trabajo, guárdale en las alturas, Señor. En las carreteras, libra de accidente y de todo mal, en el campo y en la ciudad, en el negocio o en el hogar, la paz, la protección la tenga cada uno. Cuida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y donde quiera que esté un adorador, la gracia y la misericordia no se aparte. Te pedimos por nuestros seres queridos, alejados de ti. En tu amor tú los traigas, les devuelvas el entendimiento, la fe y la confianza, y tengas misericordia de los que están en adicciones, de los que han caído en drogas, en el alcohol, en todo juego que no deja nada bueno, Señor. El que está en la cárcel sea amparado. Le devuelvas, Señor, esa cordura para poder actuar de la manera correcta, arrepentirse y ponerse a cuentas contigo. Toda necesidad está delante de ti, los matrimonios, las familias enteras. El enfermo vea tu gloria, tu mano se extienda para cada uno. Y permítenos que al leer tu palabra seamos edificados en fe y en esperanza y con toda seriedad la podamos vivir. Humildemente te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿en dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo azul, en lo profundo de los mares, ahí está. En la montaña, en la pradera, en una flor, ahí Él está.
sentir el estar. Oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alábale, porque Él es la fuente de la vida. Mi Dios está en el cielo azul, en lo profundo de los mares, ahí está. En la montaña, en la pradera, en una flor, ahí Él está. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Confía en Dios, pues en ti Septiembre 24. Mi alma tiene sed de Dios. Hay sembrada en el frente de mi casa una planta que da unas flores bellas, tipo campanas. La flor es grande y aromática, pero las ramas son frágiles. Una tarde, después que había llovido, observé un pajarillo de buen tamaño volar hacia la mata. Las flores estaban llenas de las gotas de agua, y el pajarillo, tal vez sediento, se posaba de rama en rama, ansioso de beber el agua que se depositaba en las flores. Cada vez que saltaba a una rama, se le veía asustado, pero trataba de equilibrarse para poder sorber las pequeñas gotas que había en la flor. Tal vez tenía algún dulzor esa gota de agua que tanto le atraía y le hacía ir de flor en flor para mitigar su sed. Sin embargo, al lado de la mata había un balde lleno de agua de la lluvia fresca y limpia, y mucho más fácil de tomar, pero ni lo miró. Sí, hay cosas en la vida que merecen sacrificio y esfuerzo. Si ese es el caso, perfecto, sacrifícate. El hombre tiene hambre y sed no sólo de pan, sino del pan de la vida eterna, de la verdad, de la belleza, de bondad, de santidad. Conseguir esa armonía debe ser la meta de la existencia. Busca la fuente que salta para vida eterna y sacia tu necesidad. Escrito por Noemí Mondéjar. La base bíblica se encuentra situada en el libro de Juan, capítulo 7, de los versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios tome honra y gloria de su bendita palabra compartida. ¿Qué les parece la Escritura compartida? Es interesante que esa sed de nuestra alma sea saciada por nuestro Dios. Es lo mejor que nos puede suceder, y Jesucristo, aprovechando las oportunidades, llamaba a todo aquel que quisiera saciar la sed del alma, porque en una ocasión Él dijo que veía al pueblo como ovejas que no tienen pastor, no sabían a dónde llenar su necesidad, su angustia, y buscaban sin encontrar. Y tristemente, ¿cuántos no entendieron el tiempo de su visitación? Muchos aceptaron después que Cristo ascendió a los cielos. Otros permanecen todavía en esa incredulidad. Pero Jesucristo no desaprovechaba el tiempo en aquella fiesta en que
estaba presente. Él no pudo callar. Me imagino que su alma se angustiaba de ver la necesidad, porque él conoce el corazón. Él sabía que hay dentro del ser humano, porque el mismo ser humano muchas veces no puede comprender su necesidad. Quiere saciarla con cosas de esta vida, pero el vacío en el alma sigue allí, latente. Jesús, conociendo, no pudo soportar y, puesto en pie, alzó su voz haciendo la invitación. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Y explica la palabra de qué manera se expresaba y por qué decía esto. Esto lo decía acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. ¡Qué dichosos somos los que hemos creído a esa invitación, la hemos aceptado y hemos esperado en esa promesa que él dijo para todo aquel! Porque como el profeta Joel especificó y habló por el Espíritu de Dios, que sería derramado su Espíritu Santo sobre niños, jóvenes, mancebos, ancianos, porque la bendición y el llamado es para todos. No dejes, no desaproveches la oportunidad del llamado que Dios te hace a abrirle tu corazón, a recibir esa agua de vida. Y si aún no has sido rescatado, la invitación es para ti, que vengas a Cristo, porque Él quiere transformar tu vida y hacer de ti un vaso nuevo. Y vas a experimentar, te vas a dar cuenta cómo ese vacío, esa tristeza, esa soledad que hay en tu alma se llena al llegar Cristo a ocupar ese lugar que le pertenece. Sé sabio, sé entendido y escucha el llamado de amor por medio del Espíritu Santo que te invita a poder probar esa agua de vida que saciará tu sed y hará de ti una persona nueva, una mente diferente, un corazón renovado por Dios, donde sea su Espíritu el que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Comienza, no lo dejes para mañana, porque quizás mañana no vuelvas a tener la oportunidad. Si sientes en tu alma ese deseo, actúa. No esperes arreglar situaciones, porque Jesucristo es experto para arreglar situaciones que haya que transformar y cambiar. Él lo puede hacer. Ven a Él tal como estás. Escucha el llamado, porque si tu alma tiene sed, es de Dios. Quizás no te das cuenta que es de Dios tu necesidad, pero hoy se te está invitando, porque si no te habías percatado, tu alma está sedienta, necesitada del agua de vida que solo Jesucristo te la puede dar. Te invito entonces a aceptarle hoy, no lo dejes para mañana, y también a leer su bendita palabra para el día de hoy. Joel capítulo 2 hasta Amós capítulo 1. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga, Rosa Hernández, les desea un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana.